Espero que se encuentren muy bien. Por acá estamos a día miércoles, mitad de semana, empezando nuestro día también de nuevo activos. Pero ¿qué creen? Yo andaba con toda la actitud ayer con el nuevo entrenador y hoy no me puedo ni agachar del dolor de piernas que traigo. De nuevo voy a seguir con mi rutina para que se me quite el dolor. No sé si se las voy a mostrar diario, igual no quiero estarles mostrando todos los días que hago ejercicio, pero sí lo voy a hacer de lunes a viernes, como les comenté. Y ahorita pues vamos a ponernos a ver qué hacemos el día de hoy. Y algo que no les platiqué del día de ayer que vino mi amiga, que la verdad se me nota que todavía no me aturco muy bien. Les platico. Acá en Turquía es cultural quitarnos los zapatos antes de entrar a los hogares. Creo que ahora por la pandemia también en muchos lugares de Latinoamérica ya están haciendo lo mismo, pero acá independientemente de la pandemia siempre ha sido una costumbre. Entonces pues todo el mundo deja sus zapatos en la entrada y ayer llegó el Jai del trabajo y él siempre abre con su llave o me toca así sin tocar el timbre, entonces yo ya sé que es Oljay, pero ayer tocó el timbre y yo dije, ay, no creo que sea Oljay, entonces me asomé por la mirilla y si era Oljay, entonces cuando le abrí le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué me tocas el timbre? Ay, porque está tu amiga, me dijo. Yo no le había avisado a Oljay que mi amiga estaba aquí en casa y me le digo, ¿y tú cómo sabes que está mi amiga aquí? Y me dice, por los zapatos. Y ay, no, me dio mucha risa. Ya le platiqué a mi amiga también, a Abril. Y me dice, sí, acá uno se da cuenta hasta con los vecinos cuando tienen visita por los zapatos, ¿no? Y yo ni por aquí, o sea, súper, súper mexicana. Ya no tenemos esa costumbre, pero ahora sí lo están implementando, como les comento. Y acá pues así es, amigos. Por los zapatos uno se da cuenta cuando hay visitas en casa. Y así me pasó ayer. Y yo ya nada más soltó la risa. Ni modo, aún no me aturco al... Bueno, nunca voy a aturcarme al 100%, pero si hay detalles como que me quedo súper extrañada y son tan sencillos que aún no me acostumbro. Amigos, vinimos al parque y miren, está todo solo aquí. Especial para que Oljay juegue. Está bien rico el clima, solo que está corriendo un poco de viento. Nos vinimos porque Oljay anda súper inquieto el día de hoy. Así que hoy es jueves. No está tan lleno el parque, está bien solo. Como pueden observar, solo unos cuantos andan ahí caminando. Y a la vez yo aprovecho, tenían un funeral aquí en la mezquita, así que nos desviamos un poquito para no pasar por ahí. Aquí afuera de las mezquitas hay unas mesas para poner los ataúdes. Ponen el ataúd en lo que hacen el funeral. Y ya cuando se entierra solamente con las vendas que lo cubren, no se entierra con el ataúd, así es como lo hacen acá. Y está justo afuera del supermercado donde yo voy, entonces tuve que rodear todo. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde o 4, que es hasta la hora que nos dejan, tienen permitido los niños. Ahorita son las 2, yo creo unas 2 horas y nos vamos. Véanos ya ahí. Y hasta allá quedó la carriola, hasta el fondo, el carrito para bebé. Aquí andamos súper a gusto. No nos vamos a ir al área de juegos porque ahí sí hay más gente. Tenemos todo este espacio para nosotros. Andamos, corre, corre. Y aproveché yo también para trotar un poquito. Igual lo tengo que hacer porque ando detrás de Oljay. Miren, se quiere acercar a esos perros que están ahí acostados. Miren, algo que me gusta de aquí de Turquía es que
los perros no son agresivos. O sea, a mí me dan miedo, todos los perros. Me gustan, pero me asustan. Como dijéramos, he tenido perros, pero pequeñitos. Pero lo que me gusta de aquí de Turquía es que no son agresivos. Y los que están aquí están bien cuidados por los ciudadanos. Les dan mucho amor, mucho alimento, entonces no te atacan. Allá en Tijuana me acuerdo que me pegaban unas corretizas. Nunca me mordieron, pero sí me llegaron a pegar varias correteadas. Y acá no. Acá pasa uno por las calles y hay perros y no te hacen nada. Miren lo que encontré. ¿Se meterán realmente los pajaritos en las casitas que les hicieron? Vean, está lleno el árbol de casitas. No se ve ninguno. Pero ay, qué bonito. El árbol de atrás también está lleno de casitas. Vean, los voy a acercar para que las vean bien. Les pusieron ahí la bandera turca. ¡Qué bonitos! Ya llegamos, no aguanté hasta las 4 de la tarde, ya nos vinimos, son las 3:20, o ya está tomando su siesta. Y quiero platicarles algo muy importante como método de prevención para quienes viajan. Ahorita me tocó ver cómo casi se llevan a una señora a un automóvil. Gracias a Dios alcanzó a frenar el auto, pero no sé yo la verdad cómo estén acá las leyes de tránsito, pero lo que se ve, o sea, lo que se vive, la realidad de las cosas, es que el carro siempre lleva prioridad, nunca el peatón. Nunca le dan paso a los peatones. Es muy raro, incluso si te ven con carriola, con niños, no te dan el paso. Así que, y se los comento porque cuando uno viene a otro país, pues desconoce ciertas cosas y traes la idea de tu país, de que a lo mejor en mi país sí me dan el paso, pero acá no. Así que tomen sus precauciones si van a viajar acá, al menos en Bursa. A mí es muy raro que me den el paso. Siempre me espero a que pase el automóvil y que se ponga pues el foquito verde para poder pasar. Si hay una calle donde no hay semáforo, igual me espero porque el carro tiene prioridad. Amigos, aquí estamos en la mesa y vean todo esto que nos llegó. Fue un paquete de puras cosas, sobre todo mexicanas, puros antojitos. La verdad es que estoy súper emocionada y les quiero mostrar. Vean, nos llegaron estas barritas, son unas galletas con mermelada de fresa muy ricas que venden allá en México y en Estados Unidos. Esta lechera, que es leche condensada, sirve para hacer postres, para comer con fruta. A mí me encanta, es de mis favoritas. Y aquí en el paquete hay muchas cosas que Ojai no ha probado aún y le quiero dar a probar en los próximos vlogs. Miren, estos son dulces mexicanos. Este es tamarindo, tiene sabor a tamarindo. Vean esto, este es piloncillo, no sé si lo conocen, lo voy a sacar. Es azúcar de caña, vean, así viene en esta presentación. Y recuerdan que yo había hecho unas calabazas enmieladas, así le llamo yo, endulzadas. Con este quedan deliciosas. Así que ya tengo, me mandó bastantes. Ya tengo para cuando compre calabaza, hacer. Estas galletas son típicas allá de México, sirve para hacer postres también o comerse así sola. Le di a Olja, ya se las está comiendo. Este mazapán es de cacahuate. Está, este ya lo probó ya me parece. Y estos tipos gelatinas de sabores. Está un poquito lleno de galleta porque se reventó un paquete de galletas, por eso. Miren estos duvalines. Miren, de chocolate con vainilla. Le quiero dar a probar a mi suegra porque mi suegra solamente ha probado dulces con azúcar. Pero en México hay dulces picositos como estas. Se llaman bolitochas, yo las conozco como bolitochas. Son unas bolitas de sabor con chile. Estas paletas de sandía también tienen mucho chile. Quiero ver su reacción de mi familia turca.
Miren, este es sal con ajo y perejil, que me encanta. Es lo mejor para la cocina. O sea, para mí siento que le da sabor a todo. Y estos bubulubu de chocolate. Yo siento que, bueno, primero tengo que mirar la fecha de caducidad, pero lo quiero, quiero que me dure lo máximo posible, porque esto no se da todos los días. Vean, más lecherita por acá, leche condensada. Me mandó Gansito. Este es un panecito de chocolate con relleno de fresa, está delicioso. Sazonadores Goya para cocinar también. Ay, ya me sacaste los duales, a ver. Miren, esta cajeta me mandó también, que es dulce de leche. Está deliciosa. O ya la ha probado, me parece, o no. Bueno, si no, se la damos aquí por primera vez. Dámelo. Me mandó chile California. Bastante, miren. Un paquete completo. Me mandó este chile ancho. Voy a buscar recetas para hacer con estos chiles, aunque también para la salsa sirve. Y miren, me mandaron aquí mole. Es la primera vez que me mandan mole. Oljay nunca lo ha probado, así que vamos a prepararle y ver su reacción. Chocolate abuelita, para hacer un chocolate calientito ahorita con este frío. Y en este último paquete viene de todo un poco. Miren, vienen estas cocadas. Bueno, es un dulce de coco. Viene este dulce de guayaba. Coco, coco. Sí, todo de coco. A Oljay le encantan los de coco. Anteriormente nos mandaron. Y estas son unas obleas con cajeta. Riquísimas, de mis favoritas. No sé ni a dónde estoy volteando. Me mandó bastantes. Y estas banderitas también son dulces de coco. Riquísimas. Eso fue todo lo que venía en el paquete. Quiero hacer una mención especial y agradecer a Guadalupe, que nos mandó con mucho cariño todo esto, que, como les digo, lo pienso cuidar bastante. Esto es como un tesoro para mí, es como oro puro. La verdad es que cuando está uno en el extranjero aprecia bastante tener cosas de su país. Y nuevamente muchas gracias, Guadalupe, por haberte tomado el tiempo y escoger cada cosa para mandarnos. Me siento muy contenta, siento más cerca mi país, mi raíz, cuando me mandan cositas como estas que puedo disfrutar y que puedo compartir también con mi familia. Como les digo, quiero darle a probar a mi suegra, que yo sé que ella todo prueba, y Oljay obviamente que ya ha probado muchas cosas, pero por ejemplo el mole va a ser algo nuevo para él. El dulce de guayaba también nunca lo ha probado, entonces le voy a dar. Y yo sé que también a Oljay le gusta probar cosas nuevas. Muchas gracias y bendiciones. Que Dios te multiplique todo lo que nos has mandado.